el decreto municipal 02/21, esto en lucha contra toda forma de violencia. Una buena noticia más en que si nosotros nos estamos enfocando tal vez en los casos de coronavirus y demás, no nos hemos dado cuenta que los casos de violencia siguen y han aumentado. Violencia en contra de nuestros niños, violencia en contra de las mujeres. Promulgaron el decreto municipal 52/21 de lucha contra toda forma de violencia en el municipio de Sucre como un instrumento legal que permitirá realizar un trabajo interinstitucional coordinado para trabajar en la prevención y atención de todo tipo de violencia y en defensa de los derechos fundamentales de grupos vulnerables de la población, de la sociedad en su conjunto y de los animales. La promulgación de este decreto municipal es un aporte muy importante para la lucha contra la violencia. Esto es, creemos que es una muestra eficaz del trabajo que está realizando el gobierno autónomo a efectos de aportar con la base legal para la materialización de la lucha contra la violencia. Y estamos seguros de que la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia va a dar todo el apoyo correspondiente de todos sus efectivos en representación también de todos los miembros de la Policía Boliviana. Es muy importante esta base legal que se está promulgando ahora a efectos de que tengamos mayor apoyo de lucha contra este flagelo que en la actualidad está realmente nos está dando índices de comportamientos no adecuados dentro de la sociedad. Las autoridades expresaron su complacencia por la promulgación del decreto municipal. Es una muestra de la disposición de las autoridades municipales para lograr un municipio de paz que lucha por la vida y está en contra de toda forma de violencia que enfrenta y coloca muros entre las personas, recalcaron. Una buena iniciativa, entonces, todos nos sumamos a luchar en contra de cualquier tipo de violencia. Cerramos nuestra Posi Noticias.